Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos. Le damos la bienvenida, como siempre, como todas las semanas, a un nuevo programa de Pasión por la Pesca. Bueno, gracias por estar siempre con nosotros, acompañándonos desde donde esté, de lo que es Seattle Arroyo, la zona, la provincia, y aquellos que nos siguen tanto por internet. Así que saludamos a todos, a todo el país, a todos los amigos que hacemos siempre en cada encuentro, ¿no? En cada lugar que vamos, en cada concurso, en cada lugar de pesca. A todos los pescadores que siguen este programa les mando un gran abrazo. Bueno, contento de estar una vez más y, como siempre, pidiendo tener un programa que esté acorde a lo que usted pretende. Nosotros tratamos de siempre de estar un poquito en cada lado para mostrar lo que es esto, este tan lindo deporte o esta pesca tan rica que tenemos. Le vamos a contar qué vamos a ver en esta hora. Bueno, estuvimos en Laguna Blanca de Olavarría. Allí se disputaba la primera y segunda fecha de los torneos provinciales de Pejerrey. Así que bueno, vamos a ver en el primer bloque toda la cobertura de lo que pasó este domingo pasado, donde, como dije, se desarrollaba este torneo provincial al Pejerrey de embarcado. Y vamos a estar con notas, con imágenes, de todo un poquito para que usted disfrute de este torneo provincial. En el segundo bloque nos vamos a ir a Marisol, porque allí estuvo Marcelo Segovia, tratando de obtener las últimas imágenes o capturas de pesca variada allí en este balneario. Así que Marcelo nos va a mostrar todo lo que pudieron filmar en ese momento, en el cual, como dije, hubo mucha variada. En el tercer bloque vamos a estar, como siempre, dando la vuelta a nuestros locales de pesca que auspician este programa, en el cual nos van mostrando novedades que van llegando al mercado. Así que vamos a estar con Mundo Pesca de Jorge Gitani, que nos va a contar un poquito las cosas nuevas que tiene en su negocio. Y también en el tercer bloque, bueno, vamos a estar con la parte final de este torneo provincial, allí en Olavarría, donde vamos a tener notas a ganadores y vamos a tener también lo que fue esta entrega de premios, en el cual, bueno, hubo muchísimos pescadores de toda la provincia y que pudieron tener estos tan importantes logros, ¿no? Sobre el final, fotos de todo lo que vemos, de lo que pasó, fotos de ustedes, amigos que nos mandan, como siempre, sus lindas fotos a nuestro Facebook de Pasión por la Pesca. Así que, bueno, gracias, y como siempre los invitamos a aquellos que no son amigos a hacerlo para que nosotros podamos subir las fotos y que ustedes se vean. Bien, nos metemos entonces en el programa, no lo hago esperar más, y nos vamos en este primer bloque. Torneo Provincial Olavarría, Laguna Blanca Grande, se desarrollaba así la primera y segunda fecha, y les comento que el sábado hubo lo que fue el torneo senior de este provincial. Por eso, mientras vemos imágenes, vamos a compartir una nota con Martín Zubillaga y Oscar Jauribere, que salieron segundos respectivamente en este gran torneo. Así que, torneo provincial, con notar al equipo senior de Tres Arroyos. Bueno, por sábado a la tarde terminó lo que es este torneo provincial, primera y segunda fecha, lo que es en categoría senior, y estamos con dos representantes del Club de Pesca Tres Arroyos, Martín Zubillaga. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Califa? Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Todo bien? Y Oscar Jauribere, buenas tardes también. ¿Qué tal, Cali? Audiencia, estoy con ustedes, buenas tardes. Bueno, para arrancar, felicitaciones, segundo puesto, que no es poco, ¿no? Gracias, la verdad que sí, fue una sorpresa, porque cuando llegamos acá nos dijeron que habíamos quedado bien colocados. Los dos, por equipo, salieron segundo. Sí, aparte tiene mucho mérito esto, porque no se sabe cómo es la clasificación. O sea, se clasifican, viene mucha gente, entonces clasifican los dos mejores. Nosotros éramos poquitos, éramos cuatro nada más. Tuvimos la suerte que con Martín de clasificar muy bien los dos. Y bueno, pescamos bien en la mañana y bueno, bien en la tarde. Entonces yo creo que es muy buen mérito. Bueno, cuénteme, contame un poquito, Martín, la experiencia, cómo fue la pesca por la mañana, por la tarde. Por la mañana, bien. Por la mañana yo cerré bolsa a las 10 y 20. En 1 hora 20 se rebolsa, y a la tarde, bueno, se complicó un poco más porque estaba más tranquila la laguna, y aparte se empezaron a meter en la zona los botes que de la gente que andaba probando, que en otras oportunidades no ha pasado eso, y entonces un poco me parece que hizo que se fuera el pescado, ¿no? Y nos costó más encontrarlo. Pero a la mañana, bien, y a la tarde, ¿con cuántas piezas? A la mañana yo salí, creo que ahora cuarto con, cerré bolsa con 12, y a la tarde salí octavo con 8.
Y vos, Oscar, anduviste muy bien en la mañana, aunque te faltó una pieza ahí, con una linda anécdota, contabas. Sí, como siempre, ¿viste? A mí me tenía que ocurrir algo raro, pero bueno, ayudé, esta vez ayudé, yo creo que fue muy positivo. Me faltaba una hora para cerrar, tenía 11 piezas en la bolsa, me faltaba una, clavo para la 12 y era una tararira, me cortó la línea en tres pedazos. Y bueno, tuve una hora 5 y no pude clavar un pescado más para cerrar bolsa, con 11. Pero igual, bueno, lo mío es muy nuevo, yo nunca había participado, no tenía experiencia. Pero yo creo que estoy muy, muy contento. Me adelantaste a la pregunta, porque te iba a preguntar como primera vez en estos provinciales, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? Sí, uno se imagina estas cosas, no es la primera vez que andan en pesca, pero realmente es apasionante. Hay que tener su suerte de caer en el lugar, venir antes, probar. Pero esta yo la veo con una laguna muy regular. Me da la sensación de que lo mismo te va a picar a 30, que te va a picar a 60. Cambia, rota los vientos. Hay que estar muy al tanto. Y después se pesca, que no sé si la gente sabe cómo se pesca. Vos estás pescando, a mí me tocó una persona de Junín. Imagínate que los juninenses están muy acostumbrados a pescar laguna, los pergaminos, Junín. Y nosotros, yo particularmente, de laguna, ahí. Entonces cuando salís, tenés que elegir un lugar. ¿Qué es lo que pasa? Yo, como persona grande que recién es la primera vez que vengo, le digo, bueno, elegí vos tu lugar. Después le salió, bueno, elegí muy bien el lugar y pesqué, tuve suerte. Pero bueno, dentro de todo, estamos muy, muy contentos, muy felices. Yo realmente, a esta altura de mi vida. Hay que explicar, Califa, que hay que elegir el lugar y que no te podés mover en todas las tres horas de concurso, no te podés mover. Lo único que podés hacer mover son las líneas. El bote no se puede moverse. Donde anclaste, ahí quedaste. Porque si no sería un movimiento de embarcaciones. Entonces, bueno, pero la verdad que la otra anécdota es porque salió de todo, salieron carpas. Mi compañero de bote sacó una carpa de más de 2,5 kilos, y se veían las tarariras saltar afuera, a la tarde saltar afuera del agua a una altura de medio metro. Increíble, la verdad que poco visto, porque acá no, el año pasado no había tararira, no salió una tararira. Ahora están, está el agua caliente. Sí. Hay muchas cosas para aprender, te digo, para pulir. Pero yo creo que cualquier participante de Tres Arroyos que esté acostumbrado, que hay muchos, a manejar las boyas, tiene mucha posibilidad. Hay gente, te das cuenta que hay gente de mucho oficio acá, de muchos años, y más los seños, ¿no? Pero bueno, se aprende. Yo creo que se aprende y poniendo un poco de ganas y esmero y prolijándose en un montón de cosas, yo creo que va a dar muy buen resultado. Esto al cabo de unos años, no tan rápido como en este momento, porque esto que se logra realmente, no sé, yo ni soñar, la verdad que para mí es un sueño, pero bueno, estoy muy contento. Seguramente cuando vean pescadores, grandes pescadores, esta nota, se van a tentar seguramente el año que viene y decir, bueno, ¿por qué no participar? Hoy ustedes, bueno, muy felices, los veo muy contentos, se llevan una medalla, que la tenés en mano ahí, una cada uno, y la medalla para el club. Individual, de segundo puesto, un individual y una para el club, para la verdad que un grato recuerdo. Importantísimo, más importante también representando al club de pesca, representando a Tres Arroyos dentro de lo que fue el torneo provincial. Bueno, felicitaciones, Martín. Bueno, muchas gracias, Cali. Mañana espero que me haga otra nota, mañana en activo. Oscar, también, felicitaciones para vos. Bueno, gracias, Califa, y gracias por estar siempre con nosotros y con la pesca en Portugal. Hola Santi, buen día. Hola Cali, querido, ¿cómo va eso? Primera y segunda fecha provinciales. Acá estamos, todo el año esperando esto, llegó. Muchísima gente, Sí, mucha gente, muchos pescadores de todos lados, de Varadero, de Tandil, de Balcarce, de Junín. Muy buenos pescadores de Pejerrey. Esta es la segunda vez que viene el club a competir acá, así que vamos a ver cómo nos va. Estamos bien, estamos confiados, hemos aprendido mucho en temporadas pasadas. Ayer nos fue muy bien el senior. Así que vamos a hacer esfuerzo. El segundo puesto, ¿no? Ah, algo importantísimo. Estás compitiendo contra los mejores de la provincia. Acá realmente lograr eso para el club es un orgullo bárbaro.
para todo lo que integramos el equipo que vinimos hoy acá, y bueno, vamos a ver si hoy en mayores podemos hacer un buen papel también. ¿Cómo es una fiesta por la mañana, otra por la tarde? Contame un breve. 12 pescados de medida, 12 pescados superiores a los 25 centímetros, el primero que los logra gana la competencia. El compañero de bote, el fiscal, en una tarjeta se anota la hora de cerrada de bolsa y eso es lo que computa después en la clasificación general. Así que bueno, es un torneo muy rápido, porque el que encuentre el pescado rápido y le caiga arriba y den la tecla con la profundidad, tiene las grandes posibilidades de hacer la diferencia. Una laguna difícil, un pescado muy, muy, muy remiso a tomar, el pescado grande que come con mucha desconfianza, así que hay que afinar todo mucho para no errar pique y poder ver si nos podemos meter ahí arriba, que es el objetivo que trajimos con el club. Vinimos el año pasado, sufrimos, nos maltrataron bastante y este año aprendimos algo, a ver si lo podemos plasmar. Suerte para vos, Santiago. Gracias, club de pesca, ¿eh? Gracias, Cali, gracias a vos. Buen provincial. ¿Terminó el primer tiempo? Ha terminado el primer tiempo. ¿Cómo anduvimos? Anduvimos flojones. Flojón, mediocre, diríamos. Había arrancado muy lindo, pero bueno, se empezó a cortar y bueno, pudimos sacar unos pocos pescados, pero bueno, vamos a ver la segunda etapa ahora, a ver si podemos mejorar la pesca. Mucho dientudo, mucho taralila. Probamos. Mucho dientudo, taralila, pero bueno, un buen momento acá con mi compañero de embarcación. Así que bueno, esperemos, aunque sea, la estamos pasando joya. Bueno, vamos a ver si mejoramos la tarde. Esperemos. Vamos a ver si firmamos un poco de pesca. Vamos a firmar. Bien, Nico, ¿eh? Vamos. Taralira, chiquita. Vamos en búsqueda del pez. Pejerrey, amigo, Qué lindo, ¿eh? ¿Te gusta, Nico? Pensábamos que era una taralila, ¿Ves? Bien. Van picando, Van empezando. Vamos, Nico. ¿A poco vamos? Tarde, pero vamos remontando. Vamos. Bueno, la verdad, muy buena pesca, ha estado lindo el día, un poco de viento al principio, pero bueno, por lo menos la pasamos muy bien, un gusto la verdad haberlo conocido y esperemos que nos podamos encontrar y la próxima sea mejor. Vamos a ir a la entrega de premio ahora. Vamos a ir a la entrega de premio, a ver si cómo clasificó, aunque sea el equipo.
Bueno, César, fuiste uno de los mejores que anduvo del Club de Pesca Tres Arroyos, bien. Hola, Cali, sí, gracias a Dios tuvimos buena pesca. Encontraste tu modalidad, dicen acá. Sí, me cargan acá. Bueno, bien, a la mañana bien, hubo poca pesca y bueno, tuve la oportunidad de cerrar bolsa, creo que hay pocas bolsas, 10, 12 bolsas, así que bueno. Y a la tarde también, con 11 pescaditos, la pesca fue floja, así que creo que estamos bien ubicados. ¿Encontraron el lugar? Encontramos lugar, sí, elegimos un lugar ahí distinto al que habíamos pensado. Todos los pescadores se fueron a un sector, nosotros vinimos al lugar opuesto, donde la laguna no fue navegada, digamos, y por ahí. No sé si fue eso, la tranquilidad de la laguna o qué, que tuvimos la pesca. Conseguimos buena pesca. En lo personal, contento, tu segundo año, va, el segundo año del club de pesca. Sí, seguimos haciendo experiencia y bueno, y contento, sí, porque vamos mejorando día a día. Bueno, suerte en la entrega de premios. ¿Sabes? Bueno, gracias. Bueno, y todo lo que pudimos obtener para ustedes, nosotros competíamos, así que bueno, es muy complicado filmar en ese momento porque todos están compitiendo, pero una competencia muy linda, muy sana, muy deportiva, en el cual, bueno, le mando un gran saludo a Nicolás de Bragado, que me tocó como compañero de embarcación, el cual un pingazo, como decimos nosotros, ¿no?, en la jerga pesquera, un gran amigo, y la verdad que bueno, compartimos lindo momento, linda charla, mientras disfrutamos con la pesca. ¿Cómo tuvimos ahí? Peleándola solamente en el medio, pero que la pasamos realmente bien. Un torneo muy importante, en el cual, como dije, estaban los mejores pescadores de toda la provincia con este pejerrey de embarcado, y en el tercer bloque vamos a estar con la entrega de premio y con las notas de los que más pesca tuvieron. Ahora nos vamos a una pausa y a la vuelta nos vamos a pescar al bañario Marisol.